Alejandra del Moral, grábeme, don David, solo para que vean la desesperación de la oposición política y mediática. Ya salió a chillar Ciro Gómez Leyva por el caso de Alejandra del Moral, ex candidata del PRIANRED a la gubernatura del Estado de México, que renuncia al PRI de Alito Moreno y se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Solitos se exhiben. Ciro, y tenemos ya una carta donde Paulina Alejandra del Moral Vela renuncia al PRI. Leo parte, dice: licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, siempre he creído en la importancia del diálogo como pilar fundamental para edificar una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, las acciones recientes de la dirigencia del partido parecen alejarse de este principio. Ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente, sin espacio para el debate o el ejercicio de criterios propios. La actual dirigencia nacional ha dejado de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. El PRI que conocí, al que orgullosamente representé y defendí, ya no es el mismo, se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo. Agradezco a quienes me han apoyado. Deja el PRI y supuestamente apoyará en unos momentos a Claudia Sheinbaum. Ni hablar, Alejandra del Moral fue una buena candidata, fue priista todo el tiempo, fue presidente del PRI en el Estado de México. No la vimos en la campaña cerca de Xóchitl Gálvez y hoy anuncia su salida del PRI 2 días antes, es decir, con plena intención, y seguramente va a apoyar a Claudia Sheinbaum. 8:05, hacemos pausa, volvemos. Oye, hasta calla de fea manera su reportera Ciro Gómez Leyva, dolido en el alma por lo que ocurre en la oposición. Mi querido Ricardo, escucho tus comentarios. Es muy interesante esto y yo estoy seguro que no se lo van a explicar de esta manera en los medios de comunicación de la derecha y en otros medios que son unos medios de comunicación pueriles. Mire, qué interesante que Alejandra del Moral haya decidido renunciar. Puede que duela, desde luego que duele, porque muchas personas se podrán sentir defraudadas, podrán decir que Alejandra del Moral es una chapulina, que está buscando la supervivencia política, y tendrán toda la razón. Pero aquí lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, el movimiento del segundo piso de la transformación, es un movimiento ajedrecístico. Porque olvídese usted por un momento que Alejandra del Moral es la que va a llegar a apoyar a Claudia Sheinbaum y que se va a quedar con un puesto. No, no es así la jugada. Es una jugada mucho más inteligente que eso. Es Alejandra del Moral no llega sola al movimiento del segundo piso de la transformación, trae a todo ese capital político que en algún momento simpatizó con ella, trae a todo ese capital político del Estado de México, que son huestes. Hay que recordar que ella quedó en el segundo lugar después de la profesora Delfina Gómez, y entonces Alejandra del Moral va a llamar a votar a todo ese músculo que tiene, porque por eso hacen ese tipo de alianzas los políticos. No crea usted, acuérdese que la política es un asunto de alianzas, no es un asunto de buenos, de malos, que les deseamos esto, les deseamos, no, es un asunto de alianzas. Entonces aquí lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, su equipo, es ver con muchísima agudeza y decir, bueno, todo ese músculo electoral que tienen estos candidatos nos va a poder ayudar a servir, a nutrir esta elección y a que se vote contundentemente por la cuarta transformación, que después se pueda evaluar y se va a evaluar si se le da algún puesto político, porque la verdad sea dicha, a veces ni siquiera se les da nada. Ellos van con esa idea, por supuesto. Entonces se intenta llevar a un grupo nutrido de electores, de electoras en diferentes lugares, y eso está dándole un crecimiento tremendo a Morena, al movimiento del segundo piso de la transformación. Lo estamos viendo en Puebla, lo estamos viendo en Querétaro, lo estamos viendo en Ciudad de México, en las alcaldías, lo estamos viendo prácticamente donde nosotros nos paramos, porque se está tratando y se está consiguiendo de hacer este tipo de jugadas maestras, porque todas esas personas
que iban a votar por el PRI, que simpatizan con Alejandra del Moral, solamente por mencionar este caso, lo van a hacer ya de manera distinta. ¿Usted por qué cree que están tan dolidos y están haciendo hashtags en las redes sociales? ¿Porque se va Alejandra del Moral y le van a dar un puesto? No, porque se lleva todo el capital político, todo ese músculo electoral, se lo está llevando, lo está capitalizando, por supuesto que a su favor, pero ese capital político va a adherirse por la simpatía que sienten por ella hacia la cuarta transformación el día de la elección. Es un movimiento ajedrecístico, Vicente, y a lo mejor hay que pensar un poquito de manera más fría, de manera más política. Evidentemente, pues a mucha gente le disgustará y dirá, no hombre, pues Alejandra del Moral no es fiable. Si me pregunta a mí si es fiable o no es fiable, yo le estoy diciendo que más allá de todo eso, es a la gente que se lleva. Ciro Gómez Leyva está completamente enardecido porque sabe que no llega Alejandra del Moral, ella solita con una maleta o un morralito, no. Llega con un capital y un músculo político muy interesante. Y ese tipo de alianzas se están llevando a cabo en diferentes lugares. Un comentario claro. Adicional. Un comentario adicional y además para terminar esto, ojo con votar por el verde ecologista, porque el verde ecologista cuando se está llamando en otros medios de comunicación, yo no hago ningún llamado a votar por tal o cual, pero sí mucho ojo, porque hay lugares donde el Partido Verde Ecologista decidió no ir en alianza, entonces es contrario, el verde ecologista a Morena. Así que lo más relevante de todo esto es que usted lea la boleta y si van en alianza y usted decide votar por esa alianza, adelante. Pero hay municipios, muchos, donde no se va en alianza y entonces si usted vota por el verde ecologista pensando que va en alianza y no lo va, entonces gana ese partido y no gana Morena. Ojo con eso, hay que ser muy meticulosos. Oye, Ricardo, y para cerrar,